hemos participado en el interior del país, en Quiché, en diferentes partes de Cobán, y tomamos la decisión de si es posible permanecer enfrente del Congreso, lo vamos a hacer como hemos acostumbrado a hacer, porque es increíble, pero nos indigna el papel que está jugando el Congreso de la República, primero a que la Comisión Petitora no ha tomado responsabilidad. Afortunadamente empieza ahora a abordar el tema de la investigación. Eso está bien y le pedimos que dé un resultado inmediato y que se quite la inmunidad al señor presidente de la República y que se castigue tal y como la ley demanda, como cualquier ciudadano común y corriente en el país. Nos indigna también porque mientras tanto haya corrupción, haya impunidad, el Congreso de la República está haciendo componendas que busca permanecer, al presidente, pero también con la ley. Que avala la corrupción, hay que limpiar este Congreso y por eso que estamos acá, nuestra dirigencia nacional de Comité Campesino de Altiplano, hemos tomado la decisión entonces de permanecer hoy, mañana, el domingo si es posible, y si todavía no ha renunciado el presidente, nosotros vamos a permanecer ya sea en el Congreso, en Casa Presidencial o en Casa de los Diputados que están avalando la corrupción en el país. ¿Algo más que desea agregar en relación a la imparcialidad o parcialidad que vaya a tener esta comisión pesquisidora? No, definitivamente es una comisión en que representa en la mayoría a este gobierno, a los integrantes de este gobierno, y creemos que puede tener cierta parcialidad, pero el pueblo, para eso estamos acá, para pedir que sea imparcial y que haga lo que el pueblo demanda. De lo contrario, repetimos, vamos a seguir tomando acciones hasta que el presidente renuncie y que el Congreso realmente asuma su papel. Guatemala, para EDG Noticias, reportó Javier Ramírez.